El tema del día de hoy es cristianismo experimental. Tal vez no te has dado cuenta, o si lo has notado, no has querido hacer algo al respecto. Hoy en día el cristianismo se está diluyendo, ya que nos han convertido en cristianos de experimento. Todo aquello que rechazábamos por nuestras convicciones bíblicas o por lo moral que nos había inculcado el estar en la presencia de Dios, pareciera que ya no tiene fuerza en nosotros como antes. Es por eso que la Biblia nos dice en Proverbios 12:5, los pensamientos de los justos son rectitud, más los consejos de los impíos engaño. Compañías de entretenimiento, redes sociales y otros medios digitales nos están obligando a aceptar todo tipo de pensamiento humanista e inmoral, jugando con nuestras mentes, incluyendo sus mensajes que ya no son tan escondidos como antes y que cada vez son más públicos. Debemos estar alerta y no ceder nuestros pensamientos a expensas de personas que no conocen a Dios. Más bien tengamos conciencia porque los mismos líderes mundiales quieren exterminar a los cristianos porque les estorbamos a sus obras de maldad que quieren infundir en la tierra. Tengamos criterio y sobre todo sometamos nuestras prácticas delante de Dios, porque recordemos que su Espíritu Santo puede hablarnos y alertarnos de las maquinaciones que se generan aquí en esta tierra. Te recomiendo que cada día ores a Dios para que Él ministre tus pensamientos y puedas caminar de una manera correcta mientras estás aquí en la tierra. Soy el pastor William Jiménez. Bendiciones.